Esta resolución tiene cosas muy importantes, porque hace un análisis de lo que es el bosque nativo, qué son los presupuestos mínimos, ¿no es cierto? O sea, da una pauta esta resolución para los que tengan en su mano una resolución de situaciones similares, ¿no es cierto? Bastante clara. Lo que ve el fiscal es que fundamentalmente los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, realizan la actividad delictiva con conocimiento, porque el abuso de autoridad es un delito doloso, o sea, se tiene la intención de cometerlo y sabiendo que se está violando la ley, se comete lo mismo. No hubo audiencia pública, no se consultó con los vecinos de las localidades si querían o no este movimiento, o si era criticable o si iba a impactar en el futuro de sus vidas. Entonces, está en juego precisamente el cumplimiento de las leyes ambientales, como decíamos recién, donde no se consulta a quienes son los principales damnificados con cualquier obra pública o privada. Un efecto para nuestra zona, para nuestra causa del río Chabascate, que para nosotros es fundamental porque ahí vivimos, sino que sea también un ejemplo para el resto de la provincia. Sabemos que toda la provincia está en una situación ambiental embromada y donde este accionar de estos funcionarios públicos y estos intereses particulares no son privativos de Candonga. O sea, esto está pasando, lo vemos en la Autovía Montaña, en Mendiolaza, tras la Sierra. O sea, toda la provincia de Córdoba es víctima de esta impunidad y de esta corrupción de los funcionarios públicos que favorecen solamente el interés de los particulares empresarios y no del pueblo, de los que viven en esas zonas. Consideramos que bueno, que nos tenemos que encontrar y que tenemos que es una lucha que tenemos que llevar adelante todos juntos. Por eso también este triunfo es un triunfo, bueno, de este grupo que estaba en la mesa, las querellantas, los abogados, los vecinos del Chabascate, Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul, participen o no participen de la asamblea, es un triunfo de todos y es un triunfo de todo Córdoba, es un triunfo de la lucha.